país y la realidad. Ese tema amplio, con aspectos diversos, abordaremos con alguien que me pueda hablar plenamente y muy bien de Lanús y del país. Está con nosotros el presidente del Consejo Deliberante de Lanús, señor Marcelo Ribañez. Gracias por venir, Marcelo. Gracias por la invitación, Julio. Marcelo, a ver, Lanús, cuando llegaron ustedes, es decir, Lanús, hace 11 meses y moneda, el 10 de diciembre del año pasado, ¿cómo estaba el distrito? ¿Cómo estaba la sede del municipio? Bueno, yo creo que en otras oportunidades te lo he comentado. La sensación que a mí me daba que era una ciudad de la posguerra. Estaba totalmente devastada. Y la verdad que fue muy complicado. Y nosotros pensábamos establecer una serie de prioridades, pero después nos dimos cuenta que prioridad era todo, porque todo lo que tocábamos se venía abajo. Y así, bueno, empezamos a desandar este camino que lleva 11 meses, como bien dijiste vos, y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos el orgullo de decir que ningún gobierno en la historia de este distrito está logrando, como estamos logrando hoy nosotros, que con 11 meses de gestión tengamos 100 obras en ejecución. ¿100? 100. Epa. 100 obras en ejecución en este momento. Si yo te digo cuáles son las más importantes, ¿qué me dirías? Todas son importantes porque todas hacen a mejorar la calidad de vida del vecino, ¿no es cierto? Pero, de mayor por ejemplo, costo, digamos. La ampliación de la red cloacal, que en 4 años todo el distrito va a tener cloacas. En diciembre solamente el 30% de la población tenía cloacas. El otro 70% no. Bueno, ahora en los 4 años se va a complementar. Ya hay 4 frentes de obra abierto. Otro tema, por ejemplo, para paliar el tema de las inundaciones, que son críticas en este distrito de toda la vida, se comenzó la limpieza de los conductos, de los arroyos, del Galíndez, del Olazábal, que hace algunos 40 años que no se limpian. Que eso va a ayudar mucho en los días de lluvia fuerte para que drene rápido y la ciudad no se inunde. El recambio de la luminaria, por ejemplo, ya está toda la avenida Hipólito Yrigoyen con luminaria LED, que no solamente implica un ahorro económico de energía, sino una mayor amplitud de iluminación para que la gente circule un poco más tranquila. Todo lo que se está haciendo adelante con el plan de seguridad. Te voy a dar una primicia. Dentro de unos días egresan 550 oficiales de la policía local de la escuela que formamos este año, lo que va a ser un refuerzo muy importante a un distrito que venía tan castigado por la inseguridad. Ya incorporamos casi 300 cámaras de vigilancia nuevas, ya estamos poniendo refuerzos de LED en todas las esquinas, ya incorporamos 45 móviles nuevos que ya están patrullando las calles, ya están las fuerzas federales en el distrito, está la Policía Federal como grupo de apoyo, así que, bueno, vamos avanzando en ese tema que es un tema muy delicado y prioritario para nosotros. En la construcción del puente Osorio, que va a unir Lanús con Capital, otra vía rápida, que se empieza a construir ya, ya se hizo el proceso licitatorio y todo, se empieza a construir los primeros días de enero. El polo educativo en Villa Jardín, que ya se está construyendo, que va a tener escuela de jardín, primaria, un secundario con salida laboral textil, polideportivos para los pibes, y todo el plan de vivienda de Villa Jardín alrededor, que va a recuperar toda la zona de fabricaciones militares, que llevaba también otros 40, 50 años totalmente abandonada. Estamos poniendo en valor las salas que estaban tan caídas. Los próximos días, con mucho orgullo y muy contentos, vamos a reinaugurar a nuevo toda la sala Natielo de Monte Chingolo, que atiende una barriada enorme de gente que se venía abajo. Ya hemos puesto en valor la sala Máspero, la hemos dotado de nueva aparatología, de elementos de odontología, y ahora empezamos con la sala de medicina preventiva, que también le hemos puesto un aparato de rayos nuevos, y con la sala Miranda Norgin. Y así con cada una de las salas del distrito, más también todos los jardines maternales que se están haciendo nuevos, que son municipales.
Eso en obras que la gente está necesitando ya. Después hay una cantidad de obras que no son menores, pero por ejemplo, ya están reconstruyéndose o llamándose a licitación la reconstrucción de todas las avenidas troncales más importantes del distrito. De hecho, ya empezó Marco Avellaneda, ya empezó Remedios de Escalada de San Martín, ya empezó Osorio, ahora va a empezar 29 de septiembre de punta a punta. 29 de septiembre, para la gente que no se ubica, bordea toda la vía de donde empieza Lanús en Herli hasta donde termina en Uriarte con el límite con Lomas. Uh-huh. Está devastada. Uh-huh. 25 de mayo, ya se empezó con Dehesa, que es un pedido de los vecinos que tiene 30 y pico de años. Uh-huh. Había ya un reclamo de los vecinos desde el año 83 de que se pusiera en valor la avenida Dehesa por la fuerte presencia de camiones y salida de vehículos de gran porte que hay por ahí. La reconstrucción del pavimento, la limpieza de sumideros, la construcción del nido, el hogar para gente en situación de calles, que se está haciendo el Monte Chingolo, el hospital veterinario que Lanús no tenía, que no también tenía. Se construye en Lanús, con todo un nuevo sistema para el centro de zoonosis. ¿Qué esperó cuando tres periodos, Díaz Pérez, para hacer un hospital veterinario? A mi antemano lo tiene hace unos 20 o 30 años. Lo que pasa es que acá nunca se le dio mucha atención a los animalitos, ni se escuchó a los proteccionistas. Y la verdad que zoonosis funcionaba muy mal. Entonces ahora se va a trasladar al centro de zoonosis, a Monte Chingolo, y ahí se va a estar funcionando el hospital veterinario. Se está construyendo también el hogar de contención para las víctimas de violencia de género, que está muy avanzado. Ah, buenísimo. Que va a funcionar en Escalada. Ya empezó a funcionar la oficina de atención a la víctima en la calle Melo, que está a pleno, asistiendo a las víctimas de cualquier situación de violencia. La verdad que otra de las deudas eternas de Lanús, que no se le prestaba atención, estamos reconstruyendo a nuevo la Casa de la Cultura, a nuevo ahí en la calle Tucumán y Sarmiento. Sí. Momentáneamente no está funcionando porque la obra es muy grande que hay que hacer, porque lleva más de 60, 70 años que no se le arregla un techo. Bueno, el MACSUR, el Museo de Arte Contemporáneo del Sur, que está funcionando dentro del Centro Cultural Leonardo Fabio, la puesta en valor de los parques. Ahora estamos poniendo toda la energía en dejar que, porque es lo que demanda la gente en los espacios verdes, la utilización de los espacios verdes. El Parque Eva Perón, el velódromo, se están haciendo vestuarios nuevos, oficinas nuevas, se terminó el tema de la pileta, se está iluminando, se van a construir los próximos vestuarios para las piletas. Hay un plan de colonia de vacaciones para los chicos enorme, que no puedan pagar una colonia de vacaciones, que se lleva adelante. Estamos contentos, estamos haciendo muchas, muchas cosas que Lanús necesita. Sabemos que no alcanza, pero pedimos comprensión a la gente, que llevamos 11 meses y en 11 meses empezamos lo que no hizo nadie en 20 años. Está clarito, está a la vista. Ahora, todas estas realizaciones, algunas de enorme importancia, ¿son con fondos totalmente propios? No. ¿Hay alguna coparticipación? No. Acá hay que decir las cosas como son. Con el presupuesto municipal no se podría hacer ni el 10% de esto. Porque el 70% del presupuesto, pongámosle, se va en mantener la estructura de gastos de personal del municipio y el contrato de la basura. El resto queda para todo el resto, valga la redundancia. Por eso nosotros tenemos un fuerte aporte del Gobierno Nacional, a través de convenios con los distintos ministerios, y del Gobierno Provincial. Lanús, gracias a la relación tan estrecha que tiene entre el Intendente Grindetti con el Presidente de la República y la Gobernadora, es uno de los distritos más beneficiados que en cantidad de obras. Y bueno, esto es la gestión Grindetti, que en 4 años va a transformar la realidad de este distrito. Porque vienen cantidad de obras que se van a iniciar, que demanda la gente para el próximo año. Y bueno, te digo, ya contento de que todos los días estemos un poquito mejor. Panorama bastante claro y bastante amplio nos ha dado del tema obras. En el plan de la seguridad también incluiste algo, como es la cantidad de 500
policías, la policía local que van a ingresar pronto. Sé que está trabajando duro, silenciosamente pero duramente, el gobierno municipal contra la inseguridad, contra la droga, y hubo un procedimiento, si no me equivoco, en Villa Jardín, donde se detuvieron a unas cuantas personas, se incautaron de armas y de importante cantidad de droga. Uh-huh. ¿Puedes agregar algo? Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que no es exclusivamente en Villa Jardín. No. Hace 2 meses empezó a través del secretario de Seguridad, Diego Kravet, que está haciendo una labor magnífica, porque la verdad que encontró una situación terrible y se cargó al hombro la secretaría y está... falta mucho, pero se nota ya la diferencia. Empezaron operativos de depuración en todos los barrios calientes del distrito. No solamente en Villa Jardín, hubo operativos muy importantes de comiso de armas, de drogas y detención en Villa Zapito, en La Fe, en Villa Porá, en un montón de lugares del distrito. Sí, sí, bueno, en La Fe, La Fe, Villa Porá, Villa Ofelia, todo eso es Chingolo. Zapito Herli. Y la verdad que todos operativos que han dado resultados muy positivos. Y una cosa que hay que tener en cuenta, que a lo mejor los medios hablan mucho cuando hay un muerto por un asalto y todo, pero también hay que hablar de los resultados de los operativos estos que se están dando. Es impresionante la cantidad de detenidos que ha habido en los últimos 2 meses, con pedidos de captura, con antecedentes penales, y con un montón de cosas que nadie tenía en cuenta, que nadie buscaba, y gracias al accionar de la Secretaría de Seguridad de Diego Kravet, con todos estos operativos de saturación, se ha detenido más de 80 delincuentes que estaban... medidas preventivas de enorme importancia. Que estaban ahí y nadie los buscaba. Son armas, estos sujetos, armas que están deambulando y explotan en cualquier momento. Exactamente, porque están esperando que vos te descuides para cometer el delito. Pero a eso se ha sumado una cantidad muy importante de patrullajes en los barrios. La gente de Lanús estaba acostumbrada a ver la policía, y a pesar de eso tenía deficiencias, en el centro comercial, en los centros del distrito. Ahora en todos los barrios van a ver un móvil de Protección Ciudadana, van a ver las motos de la Policía Federal, y hay patrullaje intensivo en todos los circuitos del distrito. Falta más, sabemos, pero llevamos 11 meses, encontramos las cajas vacías y estamos haciendo todo esto de una forma, la verdad, muy ordenada, muy responsable, y queremos seguir haciéndolo y queremos seguir profundizándolo. Cuando asumimos, había 100 y pico de cámaras de seguridad, después de 8 años de gestión del otro gobierno. Nosotros en 6 meses las llevamos a 400 y pico. O sea, no es fácil gobernar y gobernar sin recursos. Lo estamos haciendo. Porque aparte de otra cosa, también, Grindetti, por su defecto profesional, lo llamo de una forma, es actuario, lo primero que se dedicó fue a achicar el gasto de la política. Y en segundo lugar, a ordenar las cuentas municipales. Hoy, Lanús está equilibrada económicamente en 11 meses de gestión. Buenísimo. Vamos a ver el director. Ya volvemos. Bursaco ya tiene la dietética que necesitaba. Sanas delicias. Y se caracteriza por tener el más amplio surtido y los mejores precios. Es la única dietética que incluye una amplia variedad de suplementos dietarios de la afamada marca Mervic Laf. Amantes al gimnasio, en consecuencia, ya tienen muy cerca el suplemento ideal. ¿Dónde está ubicada Sanas Delicias? Tomen nota. Quintana 745, frente al Registro Provincial de las Personas, es decir, a media cuadra de la estación Bursaco. Si quieren comprobar
que Sanas Delicias cuenta con las ventajas mencionadas? Solo tienen que visitar su amplio local, donde serán atendidos con total cordialidad y respeto. Su pregunta no molesta. Allí se encontrarán con un surtido muy amplio y con precios cabalmente bajos, además de la exclusiva venta de los suplementos dietarios Mervic Love. Acordate, Quintana 745, Bursaco, a media cuadra de la estación Bursaco. ¡Te esperamos! Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Alta calidad en Pret-a-Porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor, precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. En Almirante Brown combatimos el dengue en forma activa. Por eso necesitamos la colaboración de todos los vecinos. Embolsá la basura, eliminá la chatarra y mantené el pasto corto. No dejes elementos que acumulen agua como baldes y palanganas. Cubrí piletas y tanques. Colocamos quiteros en puertas y ventanas. Renová el agua de flores y bebederos de mascotas. Evitemos la reproducción del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue. Luchemos juntos contra el dengue. Todos juntos podemos. Municipalidad de Almirante Brown. Todos somos Brown. Seguimos este diálogo que hasta ahora, y honestamente, me atrapó cabalmente, y les cuento que pasa lo mismo con todos los queridos televidentes. Nos vamos al plano nacional, Marcelo. ¿Cómo no? A ver, está tornando controvertida la situación en el Congreso por el impuesto a las ganancias. Ajá. Proyecto oficial, proyecto de masa, lo mío. Bueno. Esto ha sido una de las promesas de campaña del presidente Macri, ir corrigiendo los desfasajes del impuesto a las ganancias. Y está en el gobierno la decisión de ir corrigiendo. Lo que pasa es que no se puede hacer una corrección total de entrada, porque se desfinancia la recaudación y principalmente está... la presión de los gobernadores, que también reciben parte de coparticipación por el impuesto a las ganancias. Lo que hay que buscar es una instrumentación gradual para que el trabajador de menores ingresos que está tocado por el impuesto no tenga ningún tipo de retenciones, modificar las escalas e ir corrigiendo gradualmente. Todo no se puede hacer porque de algún lado tiene que salir la plata. La propuesta del masismo, que es bastante fantasiosa, 48.000. Sí, entre 48 y 60, decíamos. Es imposible de llevar adelante porque no hay cómo financiarlo. O sea, a nosotros también nos gustaría decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero hay que decirle a la gente de dónde venimos, cómo estamos y de dónde la sacamos. Porque no podemos poner más presión tributaria para evitar cobrar el impuesto a las ganancias, creando nuevos impuestos en lugares que realmente todavía no pueden pagar más, porque la presión tributaria es muy grande. Sí, el gobierno está estudiando subir los montos, subir los topes,
y ver qué tipo de impuestos, por ejemplo, al juego o a la renta financiera se pueden llevar adelante como para compensar la caída en la recaudación de beneficios. ¿Analiza el gobierno esa posibilidad? Está analizándose. Hay algunos que son más viables que otros. Lo que sí, en ninguno de los casos, con la propuesta del macismo, se puede llegar a recaudar más de 12, 14 mil millones de pesos, cuando estamos hablando de aproximadamente 60 mil. O sea, ¿de dónde va a salir la plata? Porque está todo bárbaro, pero a la gente hay que decirle la verdad. No hay cómo financiarlo. Entonces, si no se hace paulativamente, el gobierno no tiene recursos como para afrontar esa baja tan abrupta del impuesto a las ganancias, que la hereda, porque, por ejemplo, ¿cuántos años hace que no se corrige el monto de pago de bienes personales, de 305 mil pesos? Viene como hace como 10 años del gobierno anterior. Lo mismo pasó con el impuesto a las ganancias. No pueden pretender que de un año para otro un nuevo gobierno corrija lo que no se corrigió en los últimos 10 años. Pero además de eso, también hay que tener en cuenta que el contexto económico que estamos viviendo hoy no fue creado por este gobierno. Argentina hace 5 años que no crece. No es que no creció estos últimos 11 meses. Venía del default, estaba con conflictos con los fondos buitres, no tenía acceso al crédito internacional, estaba el cepo al dólar, no venía una sola inversión, conflicto permanente con uno de los grandes aportes a la economía, que es la producción del campo. O sea, la cuestión no está bien, nos duele y nos molesta. Sabemos que hay una baja en actividad económica, sabemos que hay una baja en la construcción, sabemos que hay una baja en actividad industrial, sabemos que hay un crecimiento pequeño, pero crecimiento del desempleo. Somos conscientes. No hacemos estas cosas porque nos gusta hacer mal. Queremos que nos vaya bien y que le vaya bien a la gente. Pretendemos seguir gobernando y pretendemos que la gente esté bien y que nos acompañe con el voto. A nadie le gusta tomar medidas impopulares, pero alguien las tiene que hacer. Porque acá lo que tiene que tener en cuenta la sociedad argentina, que la fiesta ya pasó y que ahora hay que pagar el resumen de la tarjeta de crédito. Para pagar el resumen de la tarjeta de crédito, que es enorme, que dejó el kirchnerismo, no hay plata. Hay que generarla. Entonces, esa es la realidad. Usted en su casa, si usted gana 10, no puede gastar 14. Lo mismo le pasa al gobierno. Por eso tiene un déficit fiscal enorme. Y el kirchnerismo ganaba 4, gastaba 14. Total lo paga el que viene atrás. Eso, en algún momento, esa fiesta, la tenemos que pagar todos. Como cuando hablamos la otra vuelta que estuve acá en el programa, de los aumentos de las tarifas. En ningún lugar del mundo se regala la energía. La luz, el agua y el gas son bienes preciados. Yo tengo mis discrepancias con el gobierno, en su momento las manifesté, después se fue corrigiendo, de cómo tenía que hacer el aumento. Más gradual. Más gradual. No al hueso. Pero también la gente tiene que entender que si vale 50 y pico de pesos un atado de cigarrillo, no puede pagar 40 pesos de luz. Algo que quería aclararte, aunque vos lo sabrás, con respecto a la construcción, claro, el ajuste a comienzo de año dio lugar en febrero más o menos a un gran bajón de la construcción. Pero a partir de ese bajón, comparando con la situación de la construcción ahora, está subiendo notoriamente la construcción. Lo que pasa es que cuando controla INDEC el nivel de la construcción, controla ahora con el mismo mes del año pasado, cuando no había ocurrido el ajuste entonces. Y ahí no se ve ese ascenso. Pero comparando con la caída de febrero, ahora está subiendo notoriamente la construcción. Así lo puntualizó con énfasis, hace unas horas, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que dijo que tiene enorme seguridad que va a crecer muchísimo la construcción el año que viene. Sí, coincidimos todos que la industria en general está planchada, aplastada, las pymes están mal, ya lo dijiste vos, y eso hay que corregirlo. Quiero llevar a este terreno. El blanqueo de capitales, felizmente, lo sabrás vos, yo por muy buena fuente lo sé, está andando muy bien.
No viene, muy bien. Como jubilado y como argentino, sobre todo, me alegro sobremanera. Pero hay algunas discrepancias con respecto a si está bien o está mal que se incorpore en el blanqueo a los familiares de los funcionarios. Algunos dicen, obviamente el kirchnerismo, por razones obvias, es para cubrir a Franco Macri, el padre. Pero también ellos se podrán ver beneficiados, porque hay familiares de los K cuyo blanqueo los va a beneficiar. ¿Tu opinión? La verdad que yo tengo una dicotomía. O sea, por un lado... Dos minutos, un minuto y medio que nos queda. Tengo una dicotomía ahí. Por un lado, me parece bien que todo el mundo pueda acceder al blanqueo. Creo que habría que limitar al caso de los familiares de que no haya causas de sospechas de corrupción, de enriquecimiento ilícito o de traspaso de bienes de funcionarios a familiares cercanos. Pero la verdad que no veo motivo. Lo que pasa es que el ladrón juzga a todos por su misma condición, que es lo que le pasa al kirchnerismo. Así de simple. El blanqueo viene bárbaro y va a ayudar para hacer la reparación histórica a los jubilados. Está bien. En 20 segundos, por tu poder de síntesis que lo tenés, decime lo que quieras decir con respecto a Lanús o al país que tengas adentro. No, yo solamente le quiero pedir a la gente que tenga paciencia. Sabemos que está difícil la situación, que es duro, pero que vamos a salir adelante, que tenga esperanza, que estamos trabajando para eso mucho y bien. Gracias por tu presencia. Gracias. Y por tu trabajo, que según referencias muy buenas, de muy buena fuente, me dicen que como presidente del Consejo está funcionando muy bien, con mucho sentido de la democracia. Muchísimas gracias. Nos vamos diciendo ante todo que AISA sigue atenta a las necesidades, cuando son cabales, de lo que necesitan, valga la redundancia, la tarifa social. Hay que justificarla. Y AISA, acuérdese, es empresa argentina al servicio de los argentinos. El Mahatma Gandhi lo dijo, yo humildemente lo reitero. Es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima.